Pero nosotros resistiremos. Y no solo resistiremos, nosotros derrotaremos a la garra imperial. Pero ahora mismo, el imperio yanqui, está llenando de bases militares a Colombia. Está reactivando las bases militares en el Caribe. En Aruba, Curazao. Y por cierto, que es necesario que se sepa que ahí está Aruba, Curazao, Bonaire. Son tres islas que están en el mar territorial venezolano. Pero, bueno, que todavía están bajo régimen imperial. El reino de los Países Bajos. Bueno, que está por aquí muy cerca, ¿verdad? Holland ligger ikke så langt herfra, vel? Es bueno que se sepa. Det er godt, at man ved. Es bueno que Europa sepa. Det er godt, at Europa ved. Que el imperio norteamericano, at det nordamerikanske imperium, está armando hasta los dientes. Er ved at væbne sig til tænderne. Llenando de aviones de guerra. Og det fylder med krigsfly. Y de espía de la CIA. Og med spioner fra CIA. Y de asesinos. Og med morder. De los cuerpos de inteligencia norteamericanos. Fra det nordamerikanske efterretningsvæsen. Y de aviones espías. Og spionfly. Y de barcos de guerra. Krigsskibe. Estas islas de Aruba y Curazao, sobre todo. Disse øer i det caribiske hav bliver fyldt med alle disse ting, og det gælder navnlig Curazao. Pues el reino de los Países Bajos. Holland. Tiene responsabilidad. Holland har et ansvar. En esto. For det. El reino de los Países Bajos debe considerar que esos territorios que ya deberían ser estados independientes como debería ser también de vueltas a la República Argentina, a las Islas Malvinas. Pues anda, bol, son Malvinas, de las Italias, de la Argentina, de la República. Pero es bueno que se sepa que el imperio yanqui está ocupando las islas de Aruba y de Curazao. El norteamericano imperio ha de besar de caribiske øer, Curazao, etc. Que esas islas están a poquitos kilómetros de las costas venezolanas. Y ve que estas islas ligger muy pocos kilómetros fra Venezuela's kyster. Usted se puede ir nadando de Venezuela, de la costa de Venezuela, a Curazao. Man kan svømme fra Venezuela til Curazao. En verdad son islas que están, lo repito, en el mar territorial de Venezuela. Det er øer, som befinder sig, gentager jeg, i Venezuelas territoriale farvand. Y repito, estoy poniendo el dedo sobre el reino de los Países Bajos. Jeg peger mod kongeriget Nederlandene, Holland. Es decir, estoy acusando al reino de los Países Bajos. Jeg anklager Holland.
de estar preparando junto al imperio yanqui una agresión contra Venezuela. Estaban ahí haciendo una observación bien importante. Porque el Reino de los Países Bajos es miembro de la Unión Europea. Y ya yo quisiera ver qué dice la Unión Europea sobre esto. Esto es parte de la nueva geopolítica mundial. Hace poco el gobierno de Panamá, tristemente, ha dicho que le va a abrir de nuevo el territorio de Panamá a las bases militares yanquis también. Sit territorium for nordamerikanske baser. El gobierno de Uribe. Uribes regering. Es un gobierno paramilitar. En paramilitar regering. Un gobierno de extrema derecha. En yderligt højreorienteret regering. Ahora le ha entregado el sagrado suelo de Colombia al imperio yanqui. Han har nu overgivet Colombias hellige jord til det nordamerikanske imperium. Es decir, si ustedes ven el mapa, det vil sige, at hvis I ser på kortet, se darán cuenta que a Venezuela, så vil I se, at Venezuela, a la revolución bolivariana, den bolivarianske revolution, la están rodeando de bases yanqui. Er ved at blive omringet af nordamerikanske baser. Y además, desuden, el imperio ha reactivado la cuarta flota. Y ahí la tiene frente al Caribe venezolano. Pero nosotros seguiremos adelante. Men vi fortsætter fremad. No habrá fuerza capaz de frenar al pueblo venezolano, al pueblo de Bolívar. Pero, jóvenes, compañeros, compañeras, camaradas, necesario es saberlo. Det er vigtigt at vide det. Det er nødvendigt. Este nuevo despliegue militar yanqui. Denne nye amerikanske militære aktivitet. Que está en pleno desarrollo ahora mismo. Som er i fuld udvikling her og nu. Amenaza no solo a Venezuela. Truer ikke blot Venezuela. Amenaza igual a Ecuador. Den truer også Ecuador. Y a la revolución que dirige el presidente Correa. Og den revolution som president Correa leder. Amenaza también a Bolivia. Den truer også Bolivia. Y a la revolución que lideriza el presidente Morales. Og den revolution som president Morales leder. Y allá está el pueblo de Honduras resistiendo a la dictadura y al imperio. Es una amenaza contra todos nosotros. Ahora, ¿por qué? Es un intento desesperado del imperio. Det er imperiets desperate forsøg para tratar de frenar la revolución bolivariana. På at bremse den bolivarianske revolution.
La revolución del sur. Sydens revolución. La revolución socialista. Den socialistiske revolution. Le tienen miedo. De bange. Y le tienen miedo a la revolución socialista. De bange for den socialistiske revolution. Le tienen miedo a los pueblos suramericanos, latinoamericanos y el Caribe. De er bange for de sydamerikanske, de latinamerikanske folk og for folkene i Karibien. Por muchas razones. Og det har de mange grunde til. Pero hay una. Men der er en, que para ellos se ha convertido en un espanto. Som er det mest frygtindgydende for dem. En verdad es un fantasma. Det er et spøgelse. Para ellos, más que un fantasma. For dem er det mere end et spøgelse. Porque el fantasma, los fantasmas son invisibles. Fordi spøgelser kan man ikke se. Y si uno los ve, pasan rápido. Og hvis man ser dem, så smutter de hurtigt forbi. ¿Usted ha visto un fantasma alguna vez? Har I set et spøgelse nogensinde? Pero más que un fantasma. Men mere end et spøgelse. Es un espectro. Så er det et spekter. Para ellos. For dem. Les causa pánico. Det giver dem frygt. Es para ellos como un Halloween verdadero. Det er en sand Halloween for dem. En ægte Halloween. Para ellos, repito que para ellos. For dem. La sola posibilidad. Den eneste mulighed. De que la revolución del sur. For at sydens revolution. Se convierta también. Også bliver. En la revolución del norte. Til Nordens revolution. Esa sola posibilidad los espanta. Bare muligheden af det skræmmer dem. Y déjeme decirle algo. Og lad mig sige jer noget. Ellos tienen razón para espantarse. De har ret i at blive bange. Porque la revolución del norte. For revolutionen i nord. Viene. Kommer. Yo la siento, la veo. Jeg føler den. Jeg kan se den. La presiento. Pueblos del norte, únanse a los pueblos del sur. Unámonos y hagamos la gran revolución mundial contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra la muerte. Es la revolución de la vida. De vivos revolución.